¿Cómo has visto a Natalia? Ahora la voy a ver. ¿Ahora? Uy, está la mamá también, subimos. Sí. ¿Para cuánto tiempo más tiene acá en la clínica? ¿Sabes? Podría decirle, ¿no? ¿Hablamos a la salida? Ahí está, señores, el fans Rodrigo, quien viene llegando a la clínica psiquiátrica a ver a Natalia Rodríguez, Arenita. Ahí, señores, se molestan con nuestra presencia. Al parecer vieron las cámaras de RBI.cl que estaban grabando, señores, y se molestaron. Están cerrando las ventanas, las cortinas, se molestaron un poco. Señores, algunas enfermeras, ahí podemos ver, nos hacen algunas señas. Están un poco enojadas las enfermeras o la gente que trabaja en la clínica Renacer. Oye, Rodrigo, ¿por qué te vas? ¿Cómo está Arenita? Bien, está súper bien. ¿Por qué tan corta la visita? Es que no puede recibir visita. Y le viene a dejar solo unas cosas. Y supimos que estaba la mamá, ¿la pudiste ver? ¿Con quién más está adentro? Está con la mamá. ¿La mamá? Sí. Sí. Oye, ¿pero cómo se ha visto? ¿Para cuánto tiempo viene? ¿Tiene acá en la clínica? 6 meses mínimo hasta un año, puede ser. 6 meses mínimo hasta un año, puede ser. ¿Sí? Sí. Tú como fans me imagino que estás súper dolido porque tú viviste con ella. Sí, demasiado dolido. Incluso yo viví la crisis con ella. Sí, ella está internada desde el 23 de diciembre. Sí, del 23. El 23 estaba en la Católica, el 24 la trasladaron acá. Acá. Sí. ¿Por qué crees que se debe esto? ¿La falta de cariño? ¿La tele? No, es más que nada la infancia que tuvo. Y no, son cosas que pasan. Que, y aparte, estas fechas son donde se ganan todos los depresivos. ¿Sí? Sí. Bueno, ya no es primera vez, se ha tratado de suicidar varias veces ya, Arenita. Sí, pero son parte de la depresión. ¿Sí? Ya, chiquillos, me tengo que ir ahora, me están esperando. Okay, ahí está, señor Rodrigo, el fans de Natalia Rodríguez.